Muy buenas tardes, casi noches. Noches. Con el compañero Johnny de Knife, que hoy nos ha preparado una de las legendarias una mesita que, bueno, que ahora veremos. Pero antes que nada, ¿qué traes hoy en el cinto, compañero? Hoy traemos algo muy especial. A ver. Pero mucho. Momento del striptease. A ver, el otro día presentamos, en el último capítulo, este cuchillo de nuestro amigo Martín Campanella. Un saludo, Martín. Un saludo, Martín. Bueno, estaba en contacto esta semana. Este es el Nesmuk. Entonces, después de haber hecho el Nesmuk, le dijimos, hay que complicar un poco más el asunto. Rizar el rizo. ¿Y qué hicimos? Pues hicimos un jodido Marvels. Este es una réplica de un Marvels, bueno, la inspiración de un Marvels, con mucho más músculo. Fíjate qué grosor tiene. Qué grosor. Con esta forma espectacular de hoja. Este es el típico modelo Woodcraft, que sacaron hace muchístimos años, porque hay que darse cuenta de que Marvels fue el inspirador del señor Skagel. Marvels era una empresa, empezó siendo una empresa familiar, y en Michigan, y entonces el viejo Bill Skagel se inspiró mucho en los cuchillos de Marvels, que luego hicieron mucha, mucha carrera, porque hicieron una fábrica importante, así como Skagel fue un artesano solamente, ellos siguieron y hicieron muchos cuchillos, y este quizás es uno de los más representativos. Entonces, Martín, desde aquí te mandamos un súper cariño, porque cada vez haces cosas mejores. Luego lo veremos de cerca porque es brutal. Este cuchillo monta una guarda simple, en latón, con unos separadores, y luego lleva unas piezas que son cachas, que no es una pieza entera. Si te fijas, verás que tiene los pasadores de ciervo White Tail, el célebre cola blanca. Cola blanca, pero es asimétrico, es una pasada. Es una pasada, tiene popcorn aquí, parecen fingers. Cuando lo coges en las manos es una muy cosa perlado, cómoda. Muy perlado, además, es perlado, pero que como él ha rebajado ambas piezas y luego las ha vuelto a unir, que apenas se ve con cómo, cuatro pasadores que con cuatro pasadores, porque que se nota la junta, sino porque no es ni enterizo, la espiga está atornillada al final. Luego le puso un tapón de sámbar espectacular, porque muchas veces se ponía white tail, pero luego para el tapón se ponía sámbar por la dureza que tiene el sámbar, y sobre todo lo macizo que llega a ser de paredes. Entonces, veo que la espiga está a la vista. Está atornillada. Pero bueno, luego lleva epoxi igualmente. Entonces, este cuchillo, con esta forma de empuñadura, es ultra súper cómodo. Es un cuchillo, ya verás, en la mano lo empuñas. Una pasada. Sí, esta forma de aquí que le dieron se utilizaba mucho, sobre todo para cazadores, porque cuando estaban desollando a veces tenían que darle un golpe a un hueso. Entonces, si no llevaban un hacha, pues utilizaban este contrafilo, que no está afilado, pero que es muy vivo, y con el rompe hueso, rompían el hueso, sobre todo de la pelvis, para a la hora de abrir, para cuando tienen que desollar. Bueno, entonces, bueno, es una pasada de cuchillo. Espectacular. Es que además es bonito, ¿eh? Entonces, bueno, y lo que decíamos, Martín Campanella, que es nuestro cuchillero artesano de Buenos Aires, está haciendo unas maravillas. Aquí tenemos su cuño, MC Maker, Martín Campanella, y el Don't Threat on Me, la serpiente de los americanos, brutal. Luego la enseñaremos, Luego lo veremos. Ah, y luego la funda, este cuchillo merecía... La funda se sale, ¿eh? La funda... Se sale. Un cuchillo tan espectacular. ¿Cuántas horas? Sí, necesitaba una funda espectacular. Entonces, súper rústica, primitiva, fíjate cómo... Bueno, en la mano es que baila este cuchillo solo. Es que se coge perfecto. Una pasada, es una maravilla. Y la funda, muy rústica, muy al estilo de Daniel Winkler, primitivo, una punta period. Le has puesto una piel por encima girada. Sí, dado la vuelta, las arrugas de la piel, los remaches, super costura, y la llevo al cinto. Vamos, no se separa de mí este cuchillo, lo estoy llevando a todo meter. Una pasada, luego lo vemos de cerca. Y un abrazo, Martín. Martín. Mucha suerte. Puto amo. Vamos a seguir, porque estoy viendo Randalls, estoy viendo, bueno, aquí hachas, bueno, tenemos de todo. Sí. ¿Por cuál empezamos? A ver. Por el Randalls. Venga, vamos Mira, a empezar. Tenemos por aquí un modelo de Randall muy especial. Este Randall con... Este de los 80, es bastante antiguo este Randall. Sobre todo se ve por las costuras de la funda, por el tipo de funda, se puede datar la fecha. Y este viene de ser de los finales de los 70, principios de los 80. Un Randall 19, ¿eh? Arandelas de cuero, tiene un contrafilo, es muy cazador. Fijaros la anchura de pala que tiene. Muy skinner, ¿no? Sí, muy skinner, una cremallera potente para poder poner al pulgar, apoyarlo. Fíjate qué bien se coge, un cuchillo vintage, pero... Guarda el latón y el pomo está en... Aluminio. En aluminio. Aluminio aeronáutico. No suelen ser a conjunto la guarda y el pomo. A veces sí, a veces Randall, no. Depende, Randall, ¿no? Lo varía todo. Tú puedes elegir, lo que pasa es que tienes que esperarte 5 años. Randall son 3 generaciones de cuchilleros de Orlando, Florida. Es un mito. Randall es unos cuchillos míticos.
Tres generaciones de cuchillos. La guarda me gusta mucho, la guarda... Fijaros que es una guarda sobredimensionada, porque estos cuchillos los utilizaban mucho... Para usarlo con guantes y... Para utilizar con guantes. En Alaska, los tramperos, bueno, un cuchillo muy especial. ¿Qué acero lleva normalmente? ¿O1 suelen usar, los Randall? Cuando es inoxidable es 440C y lleva una S de stainless steel, o sea, inoxidable. Cuando no la lleva siempre es O1, acero O1, templado, que es acero al carbono. Templado al aceite, ¿no? O oil, ¿no? O1... Esto me lo estuvo explicando Paco el otro día, igual lo entendí mal. Cuando pone W es water, cuando pone O es oil. Bueno, esto... Son nomenclaturas de acero, sí. Que esto es toda una... Esto es todo un mundo, y cuando hagamos un vídeo con Paco se lo vamos a preguntar para que nos lo explique. Las fundas típicas de Randall, hay la Sullivan, esta es una Johnson, con su piedra de afilar. ¿Qué pensabas, que era para poner pintalabios, No, es para la piedra de afilar. Muy, muy básicas, pero muy, muy peculiares. Vamos con el siguiente Randall. Este es un Randall peculiarísimo. Es una pieza. Este viene de Vietnam. Este es un Randall vintage. La funda no, La funda es Randall también, pero es moderna. Porque la funda ¿Siguen original... ¿Siguen los hijos de Randall con la, sí, con la los fábrica? Nietos, los nietos. ¿Son tres generaciones ya? Tres generaciones y está el hijo, que es Gary Randall, el nieto, que es Jason Randall, y siguen haciendo Randalls, vamos. Entonces, como digo, la funda es Randall, pero es una funda moderna, porque la funda original la guardo como oro en barra, porque estas fundas, que es de este mismo estilo, pero más antigua, este es de los... 62, 64 de finales de la guerra del Vietnam. Este lo llevaba un soldado en Vietnam, puro y duro. Entonces este es un modelo Sportsman Bowie con el clip clásico, porque luego está el clip del 14 o el green del 14. También tiene el recazo diferente del clásico 14, porque este es el 12, pero sobre todo el 12 se hizo famoso, el Sportman Bowie, con el green del 14. Vale. O sea, es una mezcla que ellos, tú puedes combinar un tipo de vaciado, un tipo de guarda. Esta es la guarda colonial, a veces está la ovalada. Va sellado latón. Con plata, ¿no? Siempre igual, ¿no? Que este, van soldados con plata. Empuñadura de mi carta, tipo comando, ellos le llaman comando este tipo. Color ébano, así como muy oscuro, un color bonito. Es mi carta, mi carta negra. Los típicos separadores. Por los separadores y por las fundas se pueden datar los Bowies. Es la manera de saber el año en que se fabricaron. Que hay un club de fans, Randall es espectacular. Este es un Bowie, esto es un jodido Bowie. Este es un Bowie fuera de serie. Míralo en la mano, es una maravilla. Además tiene el valor añadido de que, bueno, pues es un Bowie que viene de la guerra del Vietnam. Lo llevaba un soldado al cinto. Pues hasta aquí los Randall de Orlando, Florida. Vamos a seguir con, por ejemplo, ¿te parece si seguimos con este mismo? Que no sé cuál es porque... Este lo presentamos una vez. ¿Lo está enseñando a todos a la vez? Este es un Behring hijo y es un pequeño Hunter. Lo bueno que tiene es... este lo Behring, usamos muchísimo. Recordamos que el otro día lo nombraste, cuchilleros de Michigan, Skagelianos, ¿no? A ver, Behring eran padre e hijo, ambos estaban en Michigan. Y luego el hijo se separó y se fue a Missoula, Montana. Y sigue haciendo cuchillos. Entonces esto lo ha hecho el hijo en Montana, en Missoula. Y el Treeman padre, o Behring padre, que le llaman Treeman porque era leñador. Treeman, árbol, hombre árbol. Hombre árbol. Que el otro día enseñamos, el que llevabas en el cinto este el otro día. Este es un Behring hijo, este es un Behring padre. Entonces, este es el que el otro día comentamos que se ha inspirado Rodrigo y para los cuchillos. Este fue el primer, la inspiración de 2G. Si os fijáis, tienen el mismo feeling porque, a ver, los han hecho padre e hijo y trabajaron juntos y empezaron juntos. Y se inspiraban en Skagel, como dijimos, los típicos de Michigan. Este es un poco más Skinner, este es un poco más Hunter. Esto es Artifact, que ya lo comenté, que es resto arqueológico esquimal. Concreto es... colmillo de morsa fosilizada, tiene todos los golpes de haberlo utilizado un esquimal. ¿Cómo lo desentierran? ¿Con mangueras? Lo encuentran debajo de los hielos, el mar se los trae, las mareas, esto lo encuentran en Alaska sobre todo, entonces muchas piezas van a parar a museos y él tiene un contacto que le consigue materiales súper exclusivos y hace unas empuñaduras pues únicas. Y el cuño de Skagel en el Treeman, ahora os lo vamos a poner en primer plano, es el que estáis viendo ahora mismo, la cimitarra. La cimitarra. Y si os fijáis, el cuño siempre de Randall... son también dos cimitarras. Las cimitarras, nos hemos equivocado, la cimitarra son los cuños de Randall, dos cimitarras, una a cada lado. Y el Skagel es un Chris, porque tiene la hoja flamígea, un Chris malayo, hoja flamígea porque tiene forma de llama, de flama, de fuego, y es un Chris. La cimitarra es Randall. Ok. Siguiente, vamos a coger este, por ejemplo. Mira, este es un cuchillo personal de un buen compañero, de un buen amigo, Abelino. En concreto de su mujer. Y este cuchillo es un Skagel.
hecho por el compañero Paco Margarit. Es un bueno, un antílope africano. Yo a primera vista pensaba que era un asta, ¿no? Es un asta. Es un asta, pero... ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? Entonces, pues... ¡Hasta luego! Es de kudú. De kudú. No, no es de kudú. No es de kudú. Es de cebú. Es que todo acaba en u. Tiene un brillo cebú espectacular, ¿eh? No sé, qué, Yandú. No sé qué animal será, pero... No, no, esto es cebú. Vale, es cebú, vale. Que es una especie de buey, uh-huh, ¿eh? Uh-huh, y tiene, uh-huh, tiene un cuerno macizo y súper duro y es muy bonito. Es un poco toro, ¿eh? Si te fijas, sí, podría parecer... Sí, por eso parecer, hasta de toro, parece a primera vista. Es que el asta, el cebú, son, uh-huh, son primos hermanos. Una guarda muy peculiar, muy, muy estilizada, muy fina, grabada. Muy escagel. El mestre de Mallorca, ¿no? Es que está grabada a mano por Mestre Joan, con el buril, que hace unas espigas y es brutal esta guarda. Y tiene el pomo también grabado. Grabado a buril también. Es espectacular este una cuchillo. Una maravilla, un pulido Hunter, espejo, un cuchillo Hunter, ¿eh? Un cazador. Este es el cuchillo de un cazador. Y la funda, pues, Basket Wave. Sí, además, Travilla hay ancha. Que decir que... Y las hace Paco también las que fundas, las hace, ¿eh? Paco, es de los más completos, porque muchos cuchilleros las fundas las encargan, sobre todo a nuestro amigo Kerkur el gallego, desde aquí te saludo. Que no también, has podido venir. También tendrías que estar aquí un sentado abrazo. Con nosotros. Vamos con este otro cuchillo, que tiene toda la pinta también de ser un Paco Margarit. Estamos hablando también de un Paco Margarit, esto es de los primeros, esto es de los primeros. Fíjate de los que, primeros tiene modelos cuño, que tiene un cuño diferente, que es como una montaña. Y está grabado en el vacío de hoja. Sí, en el vaciado. Bueno, tenemos asta de ciervo extremeño con 5 pasadores. ¿Extremeño? Con 4 pasadores. Extremeño. 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 Y bueno, pues el bolster de... De latón, y tiene como un poquito la guarda aplanada. Sí. Muy cómodo en la mano. Muy práctico. Un aire a las guardas de Joe, lo que pasa que sin ir a buscar la guarda Kessler. Lo que pasa que, a ver, Joe Kessler hizo famosa la guarda Kessler, pero es una cosa que no la inventó él, ¿eh? Uh-huh. Pensar que la guarda, este tipo de guarda de la misma pieza martillada, yo lo he visto en herramientas agrícolas, como podones y cuchillos, que ya se hacía... Vete a saber la dónde. Media, igual, en, no, todo, en la Edad Media ya se hacía. Sí, o sea, sí. Este sistema de guarda haciendo los cantos vivos. Había un pelo del Harry por aquí, lo has visto. Está volando todo el rato. Está volando, estaba por aquí en la guarda. En la semiguarda, digo, hostia, en la semiguarda. Bueno, total. Eso es del estrés que tiene el Harry, de los cuchillos y los vídeos. me tiene aprisionado para que si te vas me entero, luego lo filmas. Total, era para hacer un poco, matar cantos y hacer un poco los cantos vivos cómodos. Sí. Y de aquí surgió un poco la guarda y Joe la hizo como famosa a nivel mundial. Sí. Entonces, se le llama guarda Kessler y se le llamará siempre guarda Kessler. Y quizás algún día se le llame guarda Garcimonte porque es su sucesor. Uh-huh. Entonces, bueno, pues aquí la hizo nuestro amigo Martín Campanella. Fijaros qué diferencia de guardas. Esta es, ha ido a buscar exactamente el tipo de guarda Kessler. Uh-huh. Luego lo vemos al detalle y podemos comparar incluso las guardas. La funda es muy decorativa, muy creativa y trampantojo, sintética. Tú sí que eres un trampantojo. ¿Qué es un trampantojo? ¡Trampa de antojo! ¿Qué es? No, es que tiene rollo. No, parece ñandú de avestruz, un poco. Tú sí que eres un ñandú. Raya, esto parece piel de raya, ñandú. Como las katanas. Y esto parece piel de serpiente. Sí. Pues y, no la, es. Y la otra que no lo hemos dicho... Esto es pitón. Es piel de pitón, ¿eh? Esto que no lo hemos dicho. Yo lo dije una vez en un vídeo. Este era un chaleco que tenía yo de pitón. Cuando ibas a la discoteca. Y se me hizo corto y pequeño y así, y me hice funda de cuchillo. Entonces este es bueno, el ¿es trampantojo o no es trampantojo? Totalmente, al final. Pues entonces es trampantojo de raya, de piel de raya. Sí, pero no de ñandú. Bueno. Se fue a la guerra. Bueno, total. Imita, si os fijáis, casi que parece serpiente. Sí. Pues no, es cuero trabajado. Vale. Ok.
Venga, siguiente. Vamos a ir al grandote. Vamos a ir al... Esto es un clásico. Roseli, Este se lo dedicamos a quien me lo mandó, que me dijo, te voy a mandar una cosa de mi tierra y me la sacas en un vídeo. Digo, pues aquí está. Su tierra, Finlandia. Su tierra, Finlandia. Uh-huh. Mijail, de Lamnia, desde aquí, un fuerte abrazo. Mándanos cosas que nosotros haremos vídeos. Un saludo. Nos vimos en Tiers, Mijail. Un fuerte abrazo. Y nos veremos pronto. Eso. En el 30 aniversario, además, que este año la tienda grande. La tienda de Lamnia, ya dijimos que es la tienda más importante de cuchillos de Europa, con 40.000 cuchillos. Brutal, fuera de serie. Entonces, esto es un... ¿Qué es esto? Bueno, es un cuchillo nórdico. Es un cuchillo. Un cuchillo. ¿Pero qué cuchillo es? Pues es un puco. Pues no. No, perdón, porque el puco es más pequeño. Sí. Este es el que no es el puco. Es un pucote. Esto es el equivalente al Camp Knife finlandés, que el nombre, de cuyo nombre no quiero acordarme. ¡Leuku! El Leuku. Venga, perfecto. Este es un Leuku. Tratamiento, un poco la... Bueno, Brute de Force clásico. Esto es un Roseli. Roseli es el herrero finlandés. O sea, hay muchos cuchillos nórdicos en escandinavos, en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca también, en Noruega, los Helle, los... Hay miles de marcas. Pero este tiene su feeling especial porque siempre ha hecho estos cuchillos de la tierra, más gruesos, con Brute de Force. Tiene la punta como el jodido Junglas, fíjate. Sí. Porque, y además Scandi, los vaciados Scandi. Sí, muy siempre utiliza ahora el Scandi, Abedul, sí, pero esto lleva haciendo, este hombre lleva haciendo cuchillos como los hacían los lapones. Y él los... Y con también los son materiales que tienen ellos allí. Que también encuentran. Son dos generaciones. Sí, hombre, ¿qué material? Pues el Abedul, lo que tienen. Curry Birch, además. Roseli es un mítico, es un, un gran mítico de toda la vida. Un Abedul súper rizado con un... lo que se le llama Curly Birch. Sí, pero espectacular. Las fundas clásicas. Me gusta que hagan las cachas en Curly Birch al natural porque quedan muy ligeras, se agarran muy bien. Bueno, porque el abedul es muy ligero. Sí, y luego tiene además esta forma plana, arriba. Sí. Que le puedes incluso ayudarte para golpear. Esto le ha gustado. Esto me ha gustado, para abrir nueces. O para apoyarlo encima de la mesa y luego estornudas y te lo clavas. Pero venga, va, yo... Remachado al pomo, que es lo que decíamos antes de que la espiga llegue hasta el final. Eso es lo que has dicho, esto es el cuchillo, ellos llevan el puco para todo uso y el leuku, que es el equivalente al camp knife, para ya machetear, cortar una rama. Ellos cuando hacen sus iglús, cuando tienen una emergencia, van con el trineo, con esto, apañan el hielo, trabajan, es brutal. Son herramientas de verdad. Vamos a que estamos con Roseli, vamos a buscar el hacha Roseli, es toda tuya, compañero. Esta es muy antigua. Esta hace mucho tiempo que la tengo, este hacha. Es muy sencilla, pero tiene muy buen feeling porque es muy peculiar y muy rara y muy extraña. Y es tan fea, como Harry y como yo, que luego de tan feos, pues resultamos divertidos. Auténticos. Mira qué hacha. Es que es fea. Es fea. Tiene la forma para meter la mano dentro. Con esto yo he aviado animales, he quitado pieles, he cortado troncos, es brutal. Esto es una herramienta... bastante split, ¿no? O bastante, digamos... Sí, porque también puedes utilizar para todo. Este es un hacha de campamento, pero es muy pequeña, muy ligera. El mango es de madera de abedul, como debe de ser. Pequeño martillo aquí, pero el grosor que tiene, luego está lo enseñamos. ¿Está como quemada un poco el abedul este para oscurecerlo? No, es usada. No, es que la utiliza mucho tiempo. Esta siempre viene conmigo. Aunque luego utilice otras, pero siempre está. Pequeño martillito. Está hecha de una sola pieza, además, si os dais cuenta. Y es una herramienta contundente, con un mango robusto. La hacen igual, con el mango un poco más largo, pero la misma cabeza. Entonces, aún se ve un poco más desproporcionada. Es lo que te digo, es fea, pero de tan fea. Parece un lulú. Y en el pomo tiene pues la forma, ¿no? Con el doble pulido. Sí, un poco de tradicional. Como un biselado. Lleva una fundita de cuero muy sencilla con una minimalista, hebilla, sí. Pero minimalista total, para llevar al cinturón. Para protegerte del filo y para proteger el filo de la intemperie, que es lo para echarlo a la mochila, porque es que realmente estas hachas Es casi un hacha de caza. Claro, las usas como un cuchillo de campamento. Tengo un amigo nórdico que me explicó que esta herramienta las utilizaban mucho las abuelas. Dices que cuando me la vio, decía, un hacha de abuela, porque las utilizaban en la cocina, utilizaban para todo, para las cocinas, iban con leña y más allí. Entonces, bueno, tiene Hicimos rollo. Hicimos el vídeo con Care Suando este año y bueno, precisamente nos comentaba allí la comercial, nos decía que bueno, están vendiendo muchísimas hachas para cocina de Care Suando. Vamos ya con dos hachas más. Wetterlings, Sweden. ¿Y han llegado a la tienda? Todavía no. Las Ulta Force están a punto, las Wetterlings todavía no. Están a punto. Está bueno, complicado el tránsito. Ya explicamos, hicimos un vídeo de hachas de la chiquilla Julia, que fue la que llevaba la empresa. Grants Force y Wetterlings. Y sí, bueno, ahora están fusionados, Grants Force y Wetterlings, pero antes eran competencia y son hachas legendarias. Bueno, pues son hachas también de la tierra. También mango de abedul. No, esto no es abedul, ¿eh? Esto no, esto es hickory. Esto es hickory, que es una madera rudir súper dura, y luego coge una buena pátina, preformada, le da la forma...
martillo aquí también para clavar una piqueta, para dar un golpe. Bueno, son hachas. Las llevaba David en el que digo, hostia, las tienes sucias, afiladas, porque se las afilé yo. Dice, es que yo utilizo las hachas, no como tú. Digo, vale, la paga y vámonos. Me lo ha dicho tal cual. Es cierto. Un saludo, es cierto, un saludo, David. Bueno, no crucemos las hachas. No crucemos, y además tú tienes la pequeña. Esta es la más pequeña para llevar en la mochila. Uh-huh. Son prácticamente las mismas. Bueno, herramientas perfectas para usar, muy que es para lo que son. Muy funcionales. Funcionales. Con funditas muy, muy básicas, muy sencillas. Toma, tú la tuya. Vamos la a enfundarlas. La funda también lo mismo que antes con. Aún con más Roseli, minimalistas aún que todavía Roseli, más. Todavía si más. Cabe. Estas no tienen ni para cinturón. O sí, sea, sí. Estas las pones tal cual aquí. Bueno, hachas muy chulas. Tipo UltraForce. Y ya por último, ya acabamos el vídeo con dos navajitas. La primera, una Wii, que es de Johnny. Una esta la trajimos marca de Thiers. Sí, esto, sí. Wii es una marca fuera de serie. Uh-huh. Está cogiendo las mejores calidades de titanio y de acero que hay en el momento. Uh-huh. Y luego está buscando las colaboraciones de los más famosos cuchilleros a nivel mundial. Uh-huh. Está en concreto de los hermanos de Ferrum Forge, uh-huh, que tienen una marca de cuchillos custom, brutal, ¿no? Sobre todo tácticos, ya lo veis. Y luego que tiene la ligereza. Bueno, decir que es ligera, que es en sí, titanio anodizado. Un tacto, una y veis este fino, acabado así como de camo. Veo que lleva un flipper también. Pero con es que la finura que tiene este cuchillo, sí, es increíble. Bueno, mira cómo cierra. Claro, mira cómo cierra. Claro. Es fuera de serie. Claro. Es una pasada este cuchillo. Categoría puro pues táctico. De Hinder, no tiene nada que ver de con lo que tenemos aquí. Estos son cuchillos rústicos, cuchillos de la tierra que decíamos, hachas tal. Y esto es un táctico. ¿Y esto que lleva en el frame lock? ¿Nos sabrías decir, Johnny, esto de aquí, esta llave Allen de 2 milímetros que lleva? Ah, esto yo la primera vez que lo vi, se lo vi a Alexander Cheburkov. Uh-huh. Esta pequeña llave Allen, esto atornilla una pieza que luego la enseñaremos, que tiene un... A ver, el titanio es muy duro, sí, ¿vale? Pero a base... Puede, no, a base de abrir y cerrar, cuando lo has abierto millones de veces... Coge juego. Porque podría llegar a desgastarse un poco el titanio a base de fricción. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen aquí un acero con un Rockwell, uh-huh, el más... duro el que pueda, índice de dureza más duro, el máximo, uh-huh, que puedan, y va atornillado con esta pequeña pieza y se ve que es de otro color porque esto de aquí, que es lo que realmente aprieta, digamos, aprieta, soporta la presión y la tensión y atenaza rozar la hoja para, claro, que no se cierre, claro, pues para que no tenga el mínimo desgaste a base de abrirla millones de veces, claro. Esto es una delicatessen que, ya te digo, la primera vez se la vi a Alexander Cheburkov, ¿sí? Y ahora lo están haciendo pues muchos cuchilleros. No sé si lo tiene patentado, pero... Este trabajo me gusta mucho, no sé si también es para ayudarte, sí, a la apertura. Puedes abrirlo con una mano, aunque no. No, cuesta, es para... ¿no? Es para un poquito el diseño, ligero también. Sí, aligera, y sobre todo es el estilo de los de Ferrum Forge. Además, ajá, si te fijas, el lomo no es plano. No, está tiene, redondeado. No está como... Está biselado. Sí, está biselado de los... Sí, sí. Fíjate, sí, está, sí, como, sí, biselado. Sí, sí. Tiene una parte plana arriba y un bisel de cada lado también, sí, de el la clip misma también de titanio, el backspacer de titanio con trabajo. Bueno, y ya veis, la finura sobre todo... Mira cómo, sí, es una maravilla. Y después de esto voy a sacar yo la marca económica de Wii. ¿Eh? Cachas de G10. Sí, en color coyote. Color coyote, también color muy de moda. El clip clip de aluminio, se puede intercambiar de lado, Johnny. Esta, sí, también lleva un liner lock en este caso. Esto era frame lock, ¿qué? No lo hemos dicho, esto es un frame lock. Porque está incorporado en la misma cacha. Sí, la misma cacha, tiene el corte y las ranuras. Bueno, las pondremos juntas, ¿veis? Ahora en el plano luego, detalle. Luego las veremos. Y esta esto es un es liner frame lock. Y esto es liner, vale, sí. Entonces lleva también flipper, como la tuya. De finura... Bueno, no tanto, claro. Dale, dale, no, dale, dale. No es como la tuya, no, pero no, bueno, pasada, oye, que esto, no le puedes pedir es una navaja de 30 euros más. Claro. Y bueno, se puede apretar también lo que es el eje por este lado. 30 euros vale esta navaja. Sí, me costó 30 euros. Ah, pues, sí. 30, 40 es que, euros es el precio suyo. Es que si Civivi, que deben es la... Deben ser de importación, la... sí. Sí. Pero es un poco la submarca de Wii. Claro, bajo los, sí, estándares, sí, de calidad de Wii, con un precio pues ya para... Sí, con otros materiales. Con otros fabricantes. Con otros materiales. Sí, claro. Esto es S30V, creo que es uno estoy de los contento aceros con ella también, ¿eh? Sí. Es un poco corta de tamaño para mi gusto. Yo prefiero un dedo más, es un más everyday más carry, ¿eh? Sí, es más para, sí, todo uso. Aquí para estos días se me está quedando un poquito corta. Bueno, porque es... Vale. Pues bueno, listo. Pues visto todo... Johnny, un placer como siempre tenerte aquí con nosotros, tener esta super selección que nos está has traído. Donde estamos, ahora haces un plano que veamos dónde una maravilla estamos. Esto es una maravilla. Estamos en el Pirineo, estamos a 1500 metros. Nos está haciendo un tiempo estupendo, aunque por, sí, las noches hace un frío de la hostia. Pero vamos, bueno, a poner la cámara de fototrampeo aquí arriba, que parece que, sí, bajan muchos animales a la charca. Sí, por la noche vienen. Y nada, pues muchísimas gracias por todo. Sobre todo, nunca dejéis de hacer lo que más os guste. Saludos. Hacer. I trust. Vámonos. Venga, vámonos.